día. Los saludo desde Venecia, la ciudad de la góndola y las máscaras. La ciudad de Venecia se encuentra al norte de Italia y está conformada por 118 mini islas unidas por puentes. Acompáñenme a conocerla. Esto es Desde Italia con Sabor. Apodada La Serenísima, su centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Plaza de San Marcos es la única plaza de Venecia y es el destino principal turístico. Napoleón la apodó como el salón más bello de Europa. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas, incluyendo la de Murano y Butano. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado. Es una ciudad peatonal y de navegación. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal. Así, esta ciudad se convierte en una de las más atractivas para visitar y experimentar un viaje en góndola. La comida veneciana es muy sencilla. Los productos locales son el marisco, el pescado de la laguna, las verduras que se cultivan en la isla, el risotto y la polenta. Las pasticerías abundan las calles con deliciosos merengues y galletas. Amigos de Nuestro Día, ojalá que les haya gustado este recorrido por la ciudad de Venecia. A mí la verdad me ha encantado, no me ha decepcionado en lo absoluto. Al contrario, es bellísima y realmente única. Hasta la próxima desde Italia, con Sabor. ¡Chao! Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean Nuestro Día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.